Tejiendo sueños, promoviendo cambios. Serie de cuentos infantiles. El cuento que les voy a contar fue escrito por Camila Solís Galo, de 9 años de edad, y se titula La Escuela Soñada. Había una vez una niña llamada Mónica. Ella era muy feliz y su mamita era dueña de una compañía muy exitosa, presente en toda Nicaragua. Una de las sedes de la compañía estaba ubicada en la ciudad capital y por razones de trabajo tuvieron que trasladarse allá, dejando atrás el pueblo donde ella había nacido y crecido. Mónica estaba muy nerviosa ya que iniciaría sus clases en una nueva escuela, con otros niños, profesores desconocidos, nueva ciudad, nueva escuela, le decía una vocecita en su cabeza. Los nervios eran inmensos. Pensaba en el bullying que le harían, pues usaba lentes. Temía que los profesores la odiaran. La noche antes de su primer día de clase, Mónica no durmió bien. No quería ir a la escuela y deseaba regresar a la anterior. Pero no podía decirle eso a su madre, así que tuvo que ser valiente. Alistó sus cosas, suspiró y tomó fuerzas para emprender el camino a ese nuevo reto. Al llegar, Mónica observaba fijamente las puertas de la escuela cuando una niña la tomó de la mano y le susurró: "Soy Ana, vení, te acompaño, sé que vos sos nueva, conozcamos juntas la escuela". Mónica se armó de valor y le confesó que tenía miedo. Ana, entre risas, le dijo: "Te encantará esta escuela, todos los niños y niñas somos amables, los maestros y maestras cariñosos y muy respetuosos". En ese instante, Mónica supo que estaba en su escuela soñada y sus más terribles miedos quedaron en el olvido. Tejiendo sueños, promoviendo cambios. Serie de cuentos infantiles.